La Oficina de Atención Centralizada para el Tratamiento de los Casos de Violencia Familiar Elevados a Juicio es una oficina que depende de la Oficina de Coordinación, es un nuevo modelo de oficina judicial y es la única en el país. Esta oficina se creó para los casos penales de violencia familiar elevados a juicio. Es una oficina que asiste a las cámaras del crimen y correccional y permite extender a la etapa de juicio el acompañamiento que el Poder Judicial viene llevando adelante a las víctimas de este flagelo. Esta oficina se crea a instancia o a requerimiento de los vocales de cámara del crimen. Y la verdad que brinda una información fundamental para la tramitación de estas causas. Esto es así porque desde que se formula la denuncia, que es el momento de mayor conflictividad de este tipo de delitos, y hasta que la causa es elevada a juicio, pasa un tiempo considerable. Y en ese paso del tiempo, el conflicto puede ir evolucionando o no. Por eso la función de esta oficina es brindarle a los vocales de cámara una información actualizada de cómo ha evolucionado ese conflicto. Una oficina justamente centralizada de todas las causas de violencia familiar en esta etapa, en donde las causas que son elevadas desde las fiscalías de instrucción y llegan a la cámara, a las cámaras del crimen, una vez que son clasificadas en las cámaras, nos las mandan a nosotros para que nosotros le hagamos una clasificación de acuerdo a unas variables de indicadores de gravedad en donde están en un formulario específico, que es el formulario 1300, que se toma de violencia familiar en las unidades judiciales, entonces ahí están las variables de riesgo. Y esta información se realiza a través de los equipos técnicos, tanto del Poder Judicial como de otras instituciones, y de la recopilación de antecedentes que van a determinar o van a recomendar dos situaciones distintas. La primera es si el conflicto se ha agudizado, si corre riesgo serio la víctima, recomendarán en ese sentido una atención prioritaria. Fundamental para la Cámara del Crimen, toda vez que en este segundo supuesto de atención secundaria no es que la causa queda paralizada o sin tratamiento, sino todo lo contrario. Indica la apertura de una etapa novedosa, que es la etapa de seguimiento o acompañamiento de la víctima a través de la función de la policía barrial. Pero viste como la semilla que vos tirás y esperás que se esparza por toda la tierra, bueno, eso espero que pase con este grupo de gente nueva, que es la que se le llama policía barrial. El año pasado surgió del Tribunal Superior trasladar a la policía barrial el seguimiento a las víctimas en distintas situaciones. Todo el personal que compone la oficina tiene una preparación previa, una capacitación que lo hace idóneo en ese tipo de proximidad. Es por eso en el nuevo paradigma de la policía barrial, en la proximidad con el vecino, El lograr ese vínculo para nosotros lo hace muy especial. Me golpearon la puerta una mañana y me dijeron tres caballeros, dos señoritas y un caballero uniformado, diciéndome y preguntándome cómo estaba. Eso la sociedad no está acostumbrada. No está acostumbrada a ver que en una casa llegue un patrullero y hablen contigo, los vecinos miran, y a mí no me dio vergüenza. A mí me dio mucha alegría y seguridad. Es más, uno de los caballeros que iba a preguntarme siempre, el señor policía, cómo estaba, ¿tú quieres mi trabajo? ¿Y por qué? Voy a decir, sí, uniformado, te va a buscar. La sociedad va a hablar. Yo con esa gente, yo me reía, yo hablaba. Planeábamos, no es el policía que viene a castigarte, es el antes y el después de la policía. La experiencia no deja de ser muy, muy interesante, o sea, es algo nuevo para quienes venimos de una policía tradicional. El contacto así abiertamente con distintas situaciones de todo tipo, para nosotros es nuevo como policía, como funcionario.
pero es muy, muy productivo, es muy beneficioso. Uno se compenetra con la situación, con cada caso y no termina de delimitarse con cada situación. Y en una primera entrevista la gente reacciona con curiosidad, en realidad no tiene idea de cómo viene el seguimiento. Ellos creen que es esa visita y nada más. Pero cuando va pasando el tiempo, ya se distiende, ya somos invitados a la casa, ya nos sentamos, ya se transforma en algo un poco más familiar. Hoy, el hombre ya no tiene límite. El hombre es dueño, cree que es dueño y te quita la vida. Y quedan muchos bebés, muchos niños solos. Y se repite la historia, y se repite la historia, y se repite la historia. Bueno, este sistema sí da. Este sistema hay que apoyarlo, hay que cuidarlo, hay que alentarlo. Y esto es como que desestructura todo, o sea, es hablar humanamente con las personas y encontrarse cara a cara con alguien, y lo notas en la cara de las personas. Cuando te miran, te hablan con un sentimiento y confiando, apoyado en uno. Eso antes no se vivía. Somos conscientes, en definitiva, de que esta es una obra colectiva. Siempre uso un poco estas palabras y estos pensamientos. Una obra colectiva en cadena que siempre está en progresiva y en constante evolución y construcción. Pero que en este caso creo que se asienta sobre una clara política asumida con muchísimo compromiso por todos sus operadores y que me hace pensar esperanzadamente que este es el camino que debemos seguir transitando.